Él es Antonio Piedradita Echeverri, tiene 74 años. No hay claridad sobre su desaparición, por lo que inicialmente se habló de un secuestro. Su residencia está ubicada en la vereda Punta Larga del municipio de Nopsa. No se sabe nada de él desde el pasado 30 de noviembre. Sí, estamos haciendo un llamado a todas las personas que nos escuchan y nos ven para que nos ayuden a ubicar al señor Pedro Antonio Piedradita Echeverri, natural de La Ceja, Antioquia, 74 años de edad. ¿Pero qué fue lo último que se supo del señor Piedradita? Nos lo cuenta el comandante de Policía Boyacá. Esta persona el día 30 de noviembre salió de su residencia a las 5 de la mañana. Es una persona que tiene problemas de hipertensión arterial y también diabetes. Debe tomar alrededor de 7 medicamentos diarios. En algunas informaciones se ha manifestado que esta persona fue secuestrada. Hasta el momento la Policía Nacional, ni el Ejército, ni la Fiscalía tienen ningún indicio. El señor Piedradita debe tomar diariamente los siguientes medicamentos: Losartán, Lipitor, Starlitz, Cosar, Cardioaspirina, Nexium, Insulina y Voltaren.